Mientras por suerte mejora la salud de Chano y se espera un pronóstico mucho mejor, hay noticias sobre la investigación judicial, Rolo. Así es, Lu, porque la justicia decidió finalmente ponerle una calificación al delito que habría cometido el policía Facundo Amendolara, quien le disparó a Chano el domingo pasado. Esa calificación es lesiones gravísimas por el daño que se produjo en la salud de Chano, un daño definitivo porque, entre otras cosas, ha perdido un órgano, ha perdido un riñón. Y esta situación, según la justicia, está agravada por dos factores: por el uso de arma de fuego para cometer esas lesiones gravísimas y por la condición de policía de quien las habría cometido. Esto es un delito que se castiga duramente. La pena es de 3 a 15 años de cárcel. No es excarcelable. Veremos qué pasa cuando finalmente se lo cite a declaración indagatoria al policía. Su abogado, Fernando Soto, el mismo de Luis Chocobar, ya anticipó que Amendolara quiere declarar, quiere ser indagado, pero va a esperar a que se realicen las pericias balísticas a partir del martes que viene. De ahí espera la defensa que surja algún dato que de alguna manera justifique la forma en la que actuó el policía. De todas maneras, se ha complicado y mucho la situación de este agente de la bonaerense porque ya estamos hablando de un delito muy complicado. Tendrá que probar que realmente su vida estaba en riesgo, Rolo, cuando él le disparó. ¿Cuándo se define esto? ¿Cuándo las pericias van a determinar en qué condiciones actuó este policía? El martes se hace la pericia balística. La va a hacer Policía Federal por haber un policía bonaerense involucrado. De allí se espera lograr una medición al menos aproximada de la distancia que había entre Chano y el policía. Si esa distancia es muy corta, se va a ver beneficiado el policía porque va a poder justificar mejor la agresión. Si la distancia es mayor a las 4 o 5 metros, ahí va a estar muy complicado. Gracias, Rolón.